Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hermanos, hermanas, hacemos, digamos, un paro en esta cuaresma para vivir hoy la solemnidad de San José. 19 de marzo, solemnidad de San José, gloria, el credo, alegría, San José. Hermanos, hermanas, qué hombre tan extraordinario. Que el Padre Dios le confió el cuido, la protección de los tesoros más hermosos que ha tenido la humanidad en su devenir. El tesoro de su hijo y el tesoro de su hija predilecta, la nueva Eva. La nueva Eva. Jesús tuvo, José tuvo, hermanos, hermanas, esa gran misión de ser el custodio de Jesús y de María. Un hombre santo, un hombre justo. Así lo llama Mateo, un hombre justo. Un hombre de Dios, humilde, orante, trabajador. Hermanos, hermanas, aprendamos de San José su humildad. Me llama poderosamente la atención que cuando Dios decide visitar a la humanidad, haciéndose uno como nosotros, tránsito por los senderos de la humildad. Humildad en su nacimiento, humildad en su vida pública y en su vida privada. Humildad en su muerte y humildad donde Él quiso quedarse en medio de nosotros en la Santa Eucaristía. Y José fue un hombre humilde. Pero algo que me llama a mí, hermanos, hermanas, poderosamente la atención de este hombre santo y justo es su castidad, su pureza. Hermanos, hermanas, como hombre tengo este piropo para la mujer. Para mí la mujer es la plenitud de la belleza creada. Para mí la mujer es la flor más hermosa que embellece el universo humano. Y José tuvo la dicha, hermanos, hermanas, la dicha de convivir, de estar bajo el mismo techo con la flor realmente más hermosa. Si la mujer es la flor más hermosa que embellece el jardín del universo, hermanos, hermanas, nadie como la flor de María. Hermanos, hermanas, y José nunca miró a esta doncella con ojos lujuriosos, con deseo de acostarse con ella, con deseo de tener intimidad sexual con ella. No, hermano. José fue puro. El Dios le concedió esa pureza a José. Y por eso puso a José bajo el custodio de María. Porque Dios conocía el corazón de José. Y Dios sabía que José iba a mirar siempre a su hija, elegida para ser madre de su hijo, con ojos puros. Pero conocemos la concupiscencia de los hombres, hermanos, hermanas, de las mujeres, cuando esas hormonas se activan.
ese deseo sexual, no. ¿Cómo Dios no iba a poner a este pobre hombre en ese tormento permanente? ¿Cuándo me voy a acostar con María? ¿Cuándo? No. Y María fue virgen siempre, hermanos y hermanas. María fue virgen siempre. Siempre fue virgen. Siempre. Entonces, hermanos y hermanas, Dios hace milagros. Y hizo en José el milagro de la pureza. Y José respondió a esa gracia. Repito, Dios, ¿cómo fue Dios que lo eligió? Dios no va a poner a un pobre hombre bajo ese tormento. O sea, estar permanentemente con la mujer más hermosa que ha tenido la humanidad. Fue ella, hermanos y hermanas. María Santísima y una doncella. 17, 18 años, no más. Y José nunca miró a esa doncella, la más bella del universo humano, con ojos lujuriosos. Dios hace milagro e hizo milagro en el castísimo esposo de María Santísima. Entonces hoy, hermanos y hermanas, que hay un culto, la sexualidad y derroche y pecado, y San José intercede por nosotros, intercede por los célibes, por los sacerdotes, por los religiosos, por las religiosas, por los hombres y mujeres casados, que vivan su sexualidad en castidad, en pureza, en santidad. O sea, la intimidad sexual jamás es un pecado, no, jamás, no. El hombre casado tiene su intimidad sexual con su esposa, pero debe hacerse en el ámbito de la santidad. San Juan Pablo II dijo que es un acto santo y santificador, la teología del cuerpo. Pero hay hombres y mujeres que tienen el don de la castidad. María lo tuvo en un nivel superlativo. Y José también, su esposo, tuvo este don en un nivel superlativo. Y una razón para afirmar la castidad de José es la elección que Dios hizo. Dios sabe todo. Dios no va a poner a una doncella bajo el custodio de un hombre que desearía acostarse con ella. Día y noche. No. Dios conocía, claro, muy bien el corazón de José. Dios lo conocía. Él sabía que podía poner a esta muchachita, la más hermosa, que no conocía varón, nunca conoció varón, bajo la custodia de un hombre santo y casto. Entonces, toda la castidad es posible, hermanos y hermanas. Dios se la dio a José y se la da a tantos hombres y mujeres. Todos los sacerdotes y los religiosos, encomendémonos a San José, que nos ayude a vivir el don de la pureza y de la castidad, que miremos siempre a las mujeres con ojos puros, siempre, como él siempre miró a María. Repito, a mí eso es algo que me fascina de este hombre, porque si hay alguien bello en la faz de la tierra, es una mujer, es bella. Y el hombre, claro, con estos instintos, desea poseer esa mujer. Pero José no. Nunca deseó una intimidad. Nunca, hermanos, deseó una intimidad sexual con María Santísima. Y mi fundamento para esto es precisamente Dios. Dios no iba a poner a este pobre hombre a sufrir. No. Dios conocía el corazón de José, conocía su corazón y por eso lo eligió a él como custodio de María y de Jesús, como él conocía el corazón de María y la eligió para ser la madre de su hijo. También él conocía el corazón de José y lo eligió para ser el custodio de los dos seres más extraordinarios que ha tenido la humanidad. El nuevo Adán, Jesús
y la nueva Eva, María. José, intercede por nosotros. Ayúdanos a vivir la pureza, la castidad. Ayúdanos a ser humilde como tú. Ayúdanos a adherirnos siempre a la voluntad del Padre y a gravitar siempre en su órbita, sin jamás salirnos de ella. Bien, hermanos, hermanas, Dios hace milagros. Yo no sé por qué algunos no creen en esta pureza y en esta castidad de San José, sobre todo los hermanos evangélicos, que siempre andan diciendo que María tuvo más hijos. Bien, mis hermanos y mis hermanas, adoremos a aquel que desde toda la eternidad se fijó en aquel que iba a ser su padre putativo, José. Hoy celebramos su solemnidad. Adoremos a Jesús, que desde toda la eternidad fijó su mirada en aquel que iba a ser su papá putativo, legal, aquí en la tierra. José bendito. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Salvador y Redentor nuestro, bendice y protege al planeta Tierra y bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, del despertar, la hora de la iluminación. Amén.